Hola, muy buenas tardes. Eh, gusto en saludarlos nuevamente. Vamos a, a dar comienzo a una nueva eh, clase de teoría. La idea de hoy es seguir trabajando con la unidad número 2 que comenzamos a ver la clase pasada, a ver hasta dónde podemos llegar. Eh, y de esta forma eh, de cara al, a la semana que viene, no, a la otra, tratar de ya ir redondeando para. Eh, como acordamos a principio de noviembre ya estar evaluando hasta donde lleguemos, que la idea era poder hacer algo de la unidad 3 y la parte ex exclusivamente de control interno orientado a la auditoría interna de sistemas de información. ¿no? es un poco la, la idea de cómo venimos eh, trabajando. Bueno, más tarde también charlaremos un. avanzaremos un poco más con, con la práctica. De modo que eh, estamos llegando con bastante buen nivel de desarrollo de cara al, al, a la evaluación parcial. Bien, eh, nosotros la clase pasada comenzábamos a desarrollar un tema particular que tiene que ver con... Eh, el desarrollo de los sistemas o, la, o el desarrollo e implementación, ya empezamos a charlar un poquito de las, de las etapas, eh, recordemos que ahí está también la etapa intermedia que, que es muy importante, que es la de diseño, eh, con una mirada puesta en cómo impactan las organizaciones, pensar soluciones de sistemas. Eh, la mejor forma por ahí de, de, de poder tomar una buena dimensión de, de estos impactos es analizar las diferentes etapas que se presentan, tanto en lo que puede ser eh, un eh, plan de sistemas eh, previamente concebido para poder desarrollar en el marco de la organización las soluciones necesarias, pero también las etapas desde el punto de vista de poder analizar lo que se denomina el ciclo de vida de un sistema. Eh, entonces en ese sentido hay como dos situaciones que se presentan a la hora de poder mirar hacia adentro una organización en relación a su situación de sistemas que tienen que ver con, por un lado, poder llevar adelante proyectos que tengan que ver con el desarrollo de sistemas, pero por el otro también poder entender en qué momento se encuentra esa organización y, en función de poder entender en qué momento de la vida de sus sistemas está, poder tomar decisiones adecuadas respecto hacia dónde se quiere avanzar. Cuando nosotros hablamos del desarrollo de proyectos particulares o del desarrollo del proyecto de sistemas como algo amplio dentro de la organización, tenemos que, que pensar que lo hacemos en eh, el sentido de la planificación de las actividades, es decir, la determinación de ciertos objetivos y las estrategias para alcanzar esos objetivos. Ya ahora, a modo de repaso y profundizando un poco más lo que vimos en la clase pasada, vamos a retomar esos conceptos. Pero también hablamos del ciclo de vida o de las etapas del ciclo de vida de un sistema de información. Y decimos que una organización podía estar en un principio, dentro de lo que se denominaba eh, la expansión de sus aplicaciones o también denominado expansión anárquica, hasta en un extremo mucho más avanzado pensar desarrollos estratégicos que tengan los sistemas como eje de esa estrategia y ya no solo que se adapten a ella como podía ser una etapa anterior. ¿No? Es un poco por ahí andábamos en relación a, a lo que es la planificación de sistemas propiamente dentro de la organización. A veces esta, estas cuestiones de la planificación en las materias de administración parecen estar como siempre presentes. Eso tiene una lógica. Recuerden que nosotros en la primera parte, es decir, en la unidad 1, cuando veíamos los sistemas de soporte, eh, estos sistemas de soporte también se orientaban o se pensaban en el sentido de cómo la organización de alguna manera eh, utiliza los sistemas o se apoya en sus sistemas también en un marco de planificación y por eso es que nosotros veíamos sistemas de soporte a la planificación, a la ejecución de las actividades y también al control. Para finalmente cerrar con lo que es los sistemas de soporte a la toma de decisiones. ¿está? Entonces, nuevamente, estamos en un marco de planificación, ahora ya no de planificación de todas las actividades de la organización, sino que estamos en el marco de la planificación de sistemas propiamente dicho. Pero muchas de las cuestiones que nosotros hemos venido trabajando respecto de cómo planificar en el sentido de poder documentar los planes de acción, poder observar los objetivos y demás, aplican plenamente también a lo que es la planificación de sistemas propiamente dicho, que después además tendrá otras características propias eh, que son parte de... Eh, cómo dentro de una organización se resuelven las cuestiones vinculadas a las necesidades del sistema siempre de acuerdo al eh, momento o, eh, ciclo de, eh, o evolución en el ciclo de vida en que se encuentre la organización. ¿no? Es un poco por ahí viene la, la mano en, en este sentido. Bien. Entonces decíamos que en, rápidamente en un primer lugar el ciclo de vida va a representar las etapas por las que evoluciona el sistema a lo largo de su existencia. Las etapas que fundamentalmente nosotros vamos a o comenzamos a desarrollar son las etapas de planificación y diseño. Eso es un poco, ya lo habíamos comentado, luego vamos a charlar un poco de eh, cómo la implementación o implantación de sistemas en la organización, ligados a todas las cuestiones vinculadas a esa implantación que tienen que ver con la capacitación de los recursos, con las inversiones en infraestructura, etc., también son una etapa fundamental dentro de lo que es el eh, ciclo de vida de un sistema. Recordamos, simplemente ya lo habíamos explicado en la clase pasada, que siguiendo a Domínguez en la figura 6.1, veíamos eh, dos alternativas, que era el ciclo de vida en cascada o el ciclo de vida en espiral. Donde a grandes rasgos lo que nosotros tenemos que tener presente es que este segundo grupo es el que se orienta a pensar desarrollos de sistemas por vía de la retroalimentación, esto es eh, poder ir... Avanzando en la ejecución de la solución de sistemas a la vez que el mismo se va de alguna manera utilizando y por ende retroalimentando el sistema. ¿no? Esto. Decíamos, es un modelo el que permite la retroalimentación que se orienta al desarrollo de sistemas más complejos, muchas veces a soluciones a medida. Quien alguna vez haya estado en un estudio o en una empresa donde se desarrolló un sistema o un módulo o una solución específica de sistema, sabe que hay toda una primera etapa muy compleja que tiene que ver con poder ir haciendo devoluciones a los implementadores que pueden o no ser los mismos desarrolladores para que ese sistema eh, cumpla de mejor manera los objetivos con los cuales fue planificado. En cambio, el ciclo de vida en cascada decimos que eh, se orienta a soluciones mucho más concretas, donde eh, quizá para lo único que me va a servir el sistema es para emitir facturación electrónica. ¿no? Eh, y lo que se hace es hacer una implementación muy rápida, eh, con un ciclo de vida breve, donde la solución está operativa en menos tiempo y también con soluciones probablemente mucho más acotadas y sin la posibilidad de generar personalizaciones o ajustes que tengan que ver con el eh, proceso eh, que se está buscando resolver o solucionar. ¿no? Es un poco... Eh, lo que eh, se propone, lo que propone Domínguez dentro de los dos eh, modelos eh, a, eh, a, a, a que se pueden a adoptar a la hora de pensar eh, el ciclo de vida de un eh, sistema. ¿no? Entonces, como decíamos, los pocos complejos podrán eh, referirse a ciclos de vida en cascada. Si se aumenta en complejidad, vamos a estar hablando de ciclos de vida en espiral bien eh, en un primer momento nosotros vamos a tratar de pensar cuál es el objetivo de la planificación de un sistema de información y vamos a decir que eh, cuando lo pensamos en este contexto el poder identificar como dice el punto 1 proyectos a desarrollar explicitar las prioridades y asignar los recursos tiene que ver con una mirada bastante amplia, de pensar en verdad a la organización que en determinado momento lo que está buscando son necesidades de sistemas y no un sistema. A esto que parece de pronto un juego de palabras, en verdad tiene que ver con cuál es el real sentido de pensar la planificación de sistemas en la organización. Eh, muchas veces, eh, y, y todos cometemos eh, estas... Eh, este tipo de, de, de acciones pensamos en un sistema para solucionar un tema. Entonces, eh, por ejemplo, si lo que necesitamos es dar respuesta eh, a la generación de un comprobante electrónico, entonces queremos un, eh, emitir facturas. ¿está? Eh, simplemente queremos que venga un programador, nos instale el web service de AFIP y emita la factura. Eso de pronto sería un sistema. ¿no? En cambio, cuando hablamos de planificar eh, en materia de sistemas, a través de estos tres grandes pasos que son la identificación de proyectos, la definición de prioridades y la asignación de recursos, en verdad no estamos buscando un sistema, sino que estamos buscando los sistemas de información que necesita la organización para el desarrollo de sus actividades de manera más eficiente y desarrollando también oportunidades estratégicas. Entonces, de pronto, si hay la necesidad tiene que ver con la facturación, que puede llegar a ser una necesidad inmediata, coyuntural, etcétera, probablemente sea mucho más acertado planificar la solución de sistemas para administrar nuestros clientes, que es un concepto mucho más amplio que pensar un sistema de facturación. ¿no? Entonces, ahí sí comienza y tiene sentido pensar en términos de, plan de planificación. Entonces, ¿cuáles son los proyectos a desarrollar ahí? Y los proyectos a desarrollar de pronto tendrán que ver con cumplir la normativa en materia de emisión de comprobantes electrónicos, pero a continuación también van a tener que ver con poder administrar de mejor manera una cartera de clientes en cuenta corriente que me dé la información necesaria para la gestión, que me permita administrar diferentes tipos de eh, estrategias para lo que es la cartera de cliente en términos. De precios, de listados de precios, de descuentos, de plazos de pago, de límites en materia de crédito, de eh, asignaciones eh, en materia de promociones, por ejemplo, a partir de que los clientes van teniendo determinado desempeño eh, en la evolución de sus compras, sistemas de puntos, etcétera. Es decir, lo que tiene que ver con lo estrictamente comercial. En materia de sistemas es muy importante, es en general lo que se conoce como CRM y eh, las estrategias son casi infinitas en ese sentido. ¿no? Pero de pronto el ejemplo viene bien para poder eh, enfocarnos a la hora de pensar la planificación de sistemas de información en soluciones que no tienen que ver con una cuestión única, sino que tienen que ver con una proyección de la organización. Charlábamos un poquito, comenzábamos a charlar la clase pasada respecto a cuáles serían las consecuencias de no tener un plan de sistemas de información. Por ejemplo, como decíamos recién, pensar soluciones demasiado aisladas, que en verdad lo único que busquen sea responder o dar respuesta a una necesidad muy particular, muy específica, pero que no respondan como buscamos a un... Eh, proyecto de sistemas dentro de la organización y en primer lugar hablamos de eh, por ejemplo la aparición de inversiones inconsistentes entonces esto tiene que ver con invertir en soluciones que pueden servir para muy poco tiempo porque enseguida nos damos cuenta de que en verdad la organización lo que necesitaba era otra cosa entonces en el ejemplo que veníamos dando, quizá el sistema de facturación lo usamos dos meses, al tercer mes nos damos cuenta de que también necesitábamos poder controlar la evolución de las cuentas corrientes para poder hacer una gestión de cobranzas y esa eh, eh, cuestión no fue planificada. Quizá eh, habíamos comprado un, eh, en, un enlatado de estos que venden por Mercado Libre, por cualquier lado, donde te dicen, bueno, sistema listo para facturar, carga el quit y empieza a facturar, y lo cierto es que no podemos crecer en materias de soluciones, porque o bien hicimos un desarrollo a medida, eh, al programador no se le advirtió que la intención de la organización era poder tener mayores soluciones, porque no se advirtió, porque no se planificó, eh, entonces nos encontramos con una situación donde el, el sistema no puede crecer y por ende hay que empezar de cero nuevamente y eso sin duda que va a tener eh, cantidad de costos asociados ¿no? eh, la falta de adecuación de equipos y aplicaciones a las necesidades de la empresa esto desde ya que se asocia también con el ejemplo que veníamos dando se puede pensar por ejemplo en un gran sistema que se deba instalar en un servidor central, lo cual muchas veces es recomendable trabajar con aplicaciones tipo cliente-servidor, de las cuales hemos venido charlando, estas que en general la aplicación central está en un servidor y los puestos de trabajo lo que hacen es eh, ir refiriendo todas las registraciones, todos los movimientos directamente a ese servidor, eh, y resulta que el, el, la empresa no tiene ese servidor ni está en condiciones de comprarlo. Entonces ahí hay nuevamente eh, no haber planificado, implicó no haber podido identificar correctamente cuáles son las necesidades en materia de equipamiento, es decir, qué recursos se necesitan para desarrollar los sistemas que estamos queriendo desarrollar y la consecuencia inmediata es la falta de adecuación de los equipos, por ejemplo una tercera consecuencia, esta es muy interesante, es que se conviertan en una fuente de resistencia a los planes organizativos. vamos a ver que una, y de hecho hemos estado conversando en nuestros contextos, que uno de los requisitos para que los planes puedan ser llevados a cabo dentro de la organización es que haya un compromiso a nivel de toda la pirámide organizacional, si se quiere. Por un lado que tengamos eh, personas a la cabeza que estén impulsando convencidos el plan de sistemas, o el plan de que se trate en verdad, ¿no? Y por otro lado, lograr generar las adhesiones y los consensos necesarios dentro de la organización. Porque si sí, a nivel operativo, a nivel de los mandos medios, los, eh, hay una resistencia a eh, poder implementar determinadas eh, medidas en materia de sistemas, determinadas novedades, determinados ajustes, eh, bueno, evidentemente va a costar muchísimo más. Y esto puede tener que ver también con la ausencia de planificación, porque por ejemplo, como vamos a ver, una de las etapas fundamentales es el relevamiento de las necesidades y quizá en ausencia de planificación se resolvió de acuerdo a lo que le parecía al gerente general de la empresa o al dueño de la empresa que se necesitaba de sistemas sin haber consultado en ningún momento a los mandos medios o a los empleados de las áreas operativas entonces claro a mí nadie me consultó la verdad que esto esta funcionalidad no me sirve a este sistema le falta aquello sigo usando el sistema anterior porque en definitiva me era más fácil o no hubo una adecuada capacitación, entonces me siento con el sistema y veo que me demoro mucho más, eh, algo que yo ya tenía sabido, y ahí se generan todas las resistencias de las que vamos a seguir charlando. Una cuestión importante, en ausencia de una adecuada planificación, también hay una eh, ausencia de una proyección, ¿no? Entonces, quizá... Eh, en un ejemplo similar al que estábamos dando, eh, en una instancia eh, cercana, por ejemplo, a la implementación del libro IVA digital, eh, la organización pensó sus sistemas eh, bajo el modelo de lo que es City Ventas o City Compras. Esto es otro régimen de información diferente que va a ser reemplazado o que está siendo reemplazado en verdad ya por el libro IVA digital. ¿No? Eh, entonces de pronto al mes de estar usando el sistema vemos que nos falta toda una pata que tiene que ver con una declaración impositiva. ¿Qué pasó ahí? Bueno, evidentemente no hubo una adecuada proyección de las necesidades del sistema porque en la etapa de la planificación nuevamente no se relevaron adecuadamente las necesidades. Que probablemente si se hubiese relevado de manera congruente si hubiese hablado o con el estudio contable o con la persona encargada de impuestos eh, o con alguna persona que entienda cuál es la necesidad de proyectar un sistema de acuerdo a las medidas que próximamente van a entrar en vigencia eh, producto de disposiciones fiscales. ¿tá? Obviamente sería imposible que un sistema prevea todos los cambios que pueda haber en materia impositiva que sabemos que sucede en casi todos los días, ¿no? Pero... Al menos en los grandes ejes en los que eh, hay novedades, como tiene que ver con este ejemplo que estoy dando, también libros sueldos, fue en su momento, eh, tuvo impacto, factura de crédito electrónica, por, alguna, por mencionar algunos que se me vienen a la mente, que... Eh, estaban anunciados con tiempo suficiente como para poder tomar en cuenta eh, esas cuestiones a la hora de estar eh, inmersos en un desarrollo. ¿no? Simplemente por poner algunos ejemplos. Eh, retomamos entonces lo que decíamos de cuáles son las etapas en la evolución de la planificación de, de los sistemas. Y decimos que eh, desde un primer momento donde no hay ningún tipo de planificación, se habla de lo que es introducción a la informática. ¿no? Entonces, eh, y, y no perdamos de vista todo lo que decíamos recién de cuáles son las consecuencias de no planificar. Entonces, la introducción a la informática va a ser probablemente instalar los equipos necesarios, eh, instalar los programas de ofimática y los clientes de correo electrónico eh, y no mucho más. Entonces, evidentemente, ahí hay simplemente una introducción a la informática, no existe una planificación. Probablemente el hecho de que no exista una planificación, como ya vamos a ver, en materia de sistemas de información, implica también que no hay una planificación en materia de inversión en equipos, y eso traiga como consecuencia que... Al momento de querer empezar a crecer un poquito, enseguida encontramos un cuello de botella respecto de qué me permite a mí la inversión que he realizado. Entonces, de pronto quiero instalar Tango Gestión, German o cualquier otro sistema de tipo cliente servidor y desde el vamos no tengo un servidor no bueno ahí aparecen soluciones súper interesantes que tiene que ver con los servidores en la nube pero eh, no obstante eso también es parte de la planificación decíamos que hay una segunda etapa muy incipiente también que es la expansión anárquica de las aplicaciones esto tal cual como veníamos charlando en el ejemplo de recién. Necesito empezar a emitir facturas porque di de alta el quit y instalo rápidamente un sistemita que me permite emitir solamente facturas electrónicas. Eh, y después instalo uno para emitir el libro sueldo y los recibos de los empleados. ¿no? Y así empiezo a hacer todo por separado. ¿no? Después llevo un montón de cosas en Excel. Eh, hago algún que otro documento de texto para todo lo que tiene que ver con la información del ente. Y bueno, eso a la muy corto plazo tiene, si la organización sea grande o sea pequeña, pero cuando la organización empieza a crecer o bien cuando la organización empieza a estabilizarse en el desarrollo de sus actividades y a asumir los reales eh, compromisos en, en materia de administración de la información que tiene cualquier organización, eh, enseguida empiezan a encontrarse eh, estas trabas producto de la falta de planificación eh, en materia de sistema. Y luego empiezan también ahí las ineficiencias, y ahí es donde aparece eh, y se ve de una forma muy tangible la falta de planificación en materia de sistemas. ¿no? Cuando de, no, no, nos va a pasar, por lo menos a, cuando. Eh, nos relacionan en nuestros eh, trabajos con lo que es la parte de procesos y la parte de sistemas enseguida charlando con algún dueño de, algún cli, de alguna empresa que tengamos como cliente o la persona a cargo te va a decir che, mirá la persona del área de eh, cuentas corrientes pierde un montón de tiempo generando y enviando los recibos a, a los de pagos por los pagos que se reciben por transferencia. ¿no? Y ese tipo de cuestiones eh, en verdad obedecen a que esa actividad que se sabía que había que hacerla se viene haciendo más o menos hace tres, dos años. ¿no? Entonces, eso claramente es ausencia de planificación. Muchas veces, incluso cuando tratamos de dar una mano en ese sentido, eh, nos vemos como demasiado interpelados o, o se torna un poco frustrante que. Eh, Aparecen los pedidos de soluciones mágicas inmediatas. En verdad, si algo no fue planificado durante tanto tiempo, difícilmente la solución se puede encontrar de manera inmediata. Entonces uno empieza a proponer distintas soluciones en materia de sistemas, la posibilidad de programar algo o... Eh, otro tipo de cambios en los procesos y en verdad en un primer, en una primera instancia pareciera que está haciendo trabajar el doble a todo el mundo eh, y alguien que no hacía determinadas cosas quizás las empieza a hacer entonces, guarda que de pronto genera muchísimo ruido el querer solucionar cuestiones que no fueron planificadas. No obstante eso, por ahí hay que estar muy seguro y estar bastante firme de la solución que se está eh, queriendo acercar para resolver esas cuestiones de falta de, de planificación. Eh, yo pongo siempre un ejemplo que me tocó vivir en lo personal que tenía que ver con una empresa de servicios que lo que tenía que hacer mensualmente, a principio de cada mes, era compilar eh, todos los comprobantes eh, de, de clientes a los cuales les prestaba un servicio de, de administración y demás, eh, y, e incluirlos dentro de una eh, liquidación mensual. ¿no? Eh, claro, había una persona que estaba toda la semana haciendo, o a veces más días, haciendo solamente eso, porque los comprobantes... Eh, que en este momento y ya hace un tiempo están llegando todos de manera electrónica, estaban dispersos por todos lados. En WhatsApp, en el correo electrónico, alguno llegaba por abajo de la puerta, había que sacarle una foto, había que escanearlo, pero claro, tal dispersión hacía que. Entonces, de pronto, sabiendo que yo ando metido siempre en los sistemas, ¿qué hacemos con esto? Bueno, había que. La solución hasta ese momento era estar rastreando los comprobantes una semana entera y después generar un gran PDF interminable que había que pegarlo y repegarlo con un montón de programas, porque, como ustedes saben, la mayoría de las. Facturas electrónicas están en PDF ya eh, y se armaba un zancocho ahí, siempre digo yo, de PDF que pesaba un montón y que había que estarlo subiendo a algún servidor y, y mandándolo después por mail. Bueno, la verdad, eh, una situación bastante complicada, además complicado en términos de seguridad también, porque ese eh, archivo quedaba por ahí dando vuelta en un servidor y podía después también andar dando vueltas por otros lados. Estábamos hablando de muchos comprobantes realmente. Eh, claro, entonces ahí desandando un poco el cómo era el proceso. Lo primero que yo pregunté era por dónde ingresaba ese comprobante, a quién le llegaba el WhatsApp, a quién le llegaba el, el email, lo que nosotros tanto hemos charlado como etapa de entrada al sistema de información. Y en ese momento generar un input del proceso que ya generara el registro de ese comprobante, porque está rastreando aquello que ya había sido procesado anteriormente o que ya había sido identificado. Era mucha, muchísima pérdida de tiempo y no se justificaba. Pero claro, ahí empezó a aparecer dos cuestiones. Primero, la necesidad de darle a ese proceso de input una mayor formalización y mayor seguridad en materia de sistemas. Y en segundo lugar, que la persona que estaba recibiendo ese input no dejara marcado sin leer un correo electrónico o dejara simplemente guardado un WhatsApp, sino que formara parte de un proceso y le diera inicio a ese proceso. Entonces eso hubo que lidiar con el trabajo de dos o tres personas y además, y aquí lo interesante, desarrollar un sistema que permitiera cada vez que ingresaba un comprobante poder darlo de alta. En ese sistema el comprobante quedaba allí almacenado con todos los datos asociados, es decir proveedor, montos, periodo, etcétera, Y además generar en ese mismo sistema toda una capa de seguridad que hiciera que las personas destinatarias de esos comprobantes pudieran acceder solamente a través de un token que se generaba exclusivamente para ello. Entonces ahí fue todo. Y claro, de pronto hubo una persona que se vio que tenía que ejecutar dos o tres actividades diarias eh, nuevas que en general le tomarían quizá a lo largo de toda la jornada ni 10 minutos. Y por otra parte le liberamos una semana entera de trabajo y a veces una semana y media, o sea, casi 10 días enteros de trabajo. Imagínense ustedes el costo que tiene un empleado en 10 días, es decir, es la tercera parte de su sueldo, eh, o más también, en verdad si tomamos los días hábiles es la mitad de su sueldo. Eh, para el desarrollo de otras actividades. ¿ca? Entonces fíjense ustedes cómo a veces la ausencia de planificación implica la necesidad de tomar medidas. Y nunca me olvido ese, ese proceso lo hicimos este año además en contexto de aislamiento y con, con todo lo que ello ha costado. Y nunca me olvido que en verdad cuando nosotros empezamos a trabajar en esa pequeña solución pero que la verdad que brindó muy muchas ventajas. Al principio todos me dijeron que no. No, no, que estaba loco, que eso era implementar un sistema nuevo, que era generarle un eh, sistema nuevo a los clientes, o sea que, eh, y que además había una persona que iba a tener que ejecutar actividades que no hacía. Bueno, fue realmente pelear. A veces cuando uno está seguro de que eso va a mejorar eh, en, el, en el mediano plazo, tiene que resistir ese primer embate eh, donde parece que está haciendo trabajar a todo el mundo un poco más. De hecho a mí también me tocó trabajar porque yo tuve que desarrollarlo a ese sistema por los mismos honorarios. Eh, pero en el eh, mediano plazo, hoy ya a tres meses de haber implementado la solución, eh, todas las personas, incluso la persona que no estaba haciendo esos procesos porque igualmente les simplificó otras cosas, eh, reconocen que era algo muy necesario y que fue eh, bien planificado. Digamos, ¿no? Pero fíjense cómo a veces, eh, como vemos acá, la ausencia de planificación y el trabajar en un eh, escenario de expansión anárquica de las aplicaciones requiere luego de hacer algunos ajustes que en el corto plazo parecen muy difíciles. Y que realmente necesita, necesitan de eh, sostenerlos con convencimiento eh, para luego poder avanzar. Y siempre insistiendo en la idea de que eso se puede lograr en la, manera, en la medida que haya apoyo de quien, en definitiva, toma las decisiones en la organización: esto es, los dueños o los eh, gerentes generales un pequeño ejemplo entonces para eh, poder eh, ilustrar eh, cómo en estas dos primeras etapas después aparecen consecuencias que son un tanto negativas las dos etapas siguientes es decir las tres y las cuatro es donde comienza a ver lo que se llama en una primera etapa un alineamiento con el plan estratégico y finalmente una interdependencia con el plan estratégico ya hemos mencionado aquí que la importancia tiene que ver con pensar eh, un plan estratégico que, por ejemplo, eh, tienda a desarrollar mayores clientes por vía de la apertura de cuentas corrientes masivas, va a requerir de pensar en conjunto con ese plan estratégico un sistema que me permita eh, a mí administrar esas cuentas corrientes de una manera eficiente. Y en un segundo lugar, pensar una interdependencia es pensar cómo el sistema en verdad puede contribuir en forma directa y no solo acompañar eh, nuestro plan estratégico. Es decir, cómo el sistema puede determinar el plan estratégico. Por ejemplo, pensar un sistema de comercio electrónico para lograr eh, crecer exponencialmente en las ventas, si es que se dan las condiciones, eh, sería realmente pensar en una interdependencia del sistema con el plan estratégico. ¿No? Esas son un poco las diferentes etapas que se presentan. Bien. Eh, profundizando un poquito para simplificar la lectura que ustedes después van a hacer, eh, fíjense que eh, la introducción a la informática se refiere al enfoque de la mecanización de tareas administrativas. Entonces aparece aplicaciones de tipo EDP. Recuerden ustedes, en la primera unidad las aplicaciones EDP eran las que llamábamos de procesamiento electrónico de datos. Es decir, aquellas aplicaciones que hacían una sola cosa, por ejemplo, facturar. ¿no? Entonces ahí es donde aparece, en una primera instancia, eh, una simple mecanización. No hay una planificación formal y lo único que se hace es analizar cuánto sale en definitiva esa aplicación para, para comprarla o no. Después aparece la expansión anárquica de las aplicaciones. Que decimos que tienen que ver en primer lugar con problemas relacionados con los procesos de negocio. Este ejemplo que yo ponía eh, de analizar cómo a lo largo del proceso de negocio se recopilan eh, comprobantes a ser rendidos después es claramente un problema de expansión anárquica. ¿no? Eh, las soluciones aparecen sin o con un muy bajo nivel de integración y lo único que se hace es analizar eh, cuestiones de índole eh, informática. Es decir, ¿cómo resuelvo pequeños procesos de negocio sin eh, planificar eh, eh, la eh, ejecución de las actividades? Entonces, si no estoy planificando, integrando eh, el proceso de negocio con mis sistemas, lo que termino haciendo es generando simplemente unos PDFs a partir de un compilador y, y, y supongo que eso ya es una solución en materia de sistemas. ¿no? Entonces, hay que romper con eso, ¿no? La etapa de 3, eh, decimos una cosa, o Domínguez dice una cosa que me parece interesante rescatarla acá, que es que desaparece la barrera de comunicación entre la parte informática y los procesos de negocio. Entonces el problema ya no es generar un PDF grande con todos los comprobantes. El problema es cómo vuelvo más eficiente la generación de una rendición mensual. Y ahí cambia totalmente el escenario. Fíjense que esto recién cambia en el punto 3. Y hay una cuestión que es fundamental y es siempre tratar de ir hacia ese punto 3. En ¿no? las organizaciones eh, no se resuelven, no, no se aplican sistemas a problemas. ¿no? Lo que se hace es se, re, se repiensa la forma en la que se ejecutan las tareas en un contexto de eh, sistemas de información. ¿no? Entonces decimos que hay una dependencia del plan eh, de sistemas con respecto al plan estratégico. Y finalmente... Como decíamos en el punto 4, se integran las posibilidades con la estrategia de la empresa. Este caso es el que mencionaba yo para ejemplificar con lo que es comercio electrónico. ¿no? Entonces hay una integración, evidentemente, ahí estamos en una etapa mucho más avanzada. Bien. Eh, en esta etapa número 4, vale la pena re rescatar, eh, se integra la información en la estrategia corporativa. Es decir, eh, la estrategia no es salir a captar más clientes o eh, bajar los costos, eh, simplemente, sino que la estrategia es analizar los flujos de información que genera mi proceso productivo, por ejemplo, para bajar los costos, analizar la información de los mercados para poder descubrir eh, nuevos eh, segmentos y poder llegar allí con los productos. ¿no? Es decir, la información se integra con la eh, estrategia. Es, es típico verlo, nosotros, la Facultad de Ciencias Económicas, tiene un, un recorrido muy importante con lo que es emprendedurismo, ¿no? Y hay un tema que está muy bien identificado ya después de muchos años de trabajar con emprendedores, que es que el emprendedor como tal, que se puede convertir en, en empresario, que en verdad es un empresario en formación, si sí, sí, hay ahí alguna caracterización que valga la pena hacer, digo, ¿no? Pero simplemente para ponerlo en un contexto. Eh, sabe hacer algo generalmente y probablemente sea muy bueno y esté muy convencido de lo que sabe hacer entonces por ejemplo conoce un proceso de manufactura de algún producto del que sea un producto metalúrgico un producto alimenticio lo que fuera no agroindustrial lo conoce muy bien entonces se concentra en ir mejorando va haciendo testeos de calidad va haciendo va moviéndose mucho por su, intu su intuición esas personas cuando logran identificar que la información puede usarse estratégicamente es cuando dan ese salto de calidad. Entonces ahí es cuando se olvidan, un, no es que se olvidan, sino que integran en verdad eh, las técnicas necesarias para el desarrollo del producto con la estrategia de su negocio. Y como decía yo, empiezan a usar información de segmentación de mercados, comienzan a analizar los costos de otro punto de vista. Entonces quizás había cuestiones que si bien podían hacer a la perfección de algún proceso, en verdad el coste-beneficio no se estaba justificando. Entonces ahí nuevamente quizá hay una estrategia de ahorro de costos, aún resignando quizá alguna etapa del proceso o alguna cualidad del producto que podía ser secundaria o extrínseca o no tan importante y esa, eh, ese nexo entre eh, la cuestión operativa y la información en términos estratégicos es lo que muchas veces les permite dar el salto a quienes están a cargo de, de o llevando adelante un emprendimiento. ¿no? Eh, y por eso es que aparecen, como decíamos entonces en, en, el en el tercer y cuarto punto, nuevas formas de diseño, nuevos productos y servicios que en verdad impliquen justamente o, te o, o, o hagan intrínseca eh, esa información que estamos leyendo, tanto del contexto como interna de la empresa, ¿no? Cuando hablamos del contexto, hablamos de estos nuevos segmentos de mercado. Cuando hablamos de la empresa, hablamos de variables internas que tengan que ver con los costos, con los procesos, etc. Entonces, por eso decimos que esta etapa número 4 nos permite, de mejor forma, eh, eh, integrar la información a las estrategias operativas de la empresa. ¿no? Bien. Hasta ahí, entonces, un poco lo, lo que hicimos para eh, ordenarnos en, la, en lo que venimos exponiendo. Identificamos la planificación en sistemas de información como un tema fundamental. Eh, identificamos cuáles eran las consecuencias de la no planificación, en, en un segundo lugar, como inversiones inconsistentes, falta de adecuación de los equipos. Recuerden que charlábamos de eso. Y en tercer lugar dijimos, bueno, las eh, cuatro etapas del ciclo de vida de la planificación de sistemas son estas. Eh, introducción a la informática, expansión anárquica o comenzar a integrarse estratégicamente. Es un poco eh, lo que estábamos charlando. Y poníamos algunos ejemplos de cómo la falta de planificación implica que en un futuro cercano, en el mediano plazo, deban revisarse cuestiones. Eh, y con la importancia de pensar la planificación no como la introducción de sistemas, no como la introducción anárquica de, de aplicaciones, sino pensarlo como la integración de los procesos de negocios con la información del ente. ¿no? Entonces, en ese sentido, si efectivamente la organización asume la necesidad de planificar en materia de sistemas, decimos que los pasos que necesariamente deben darse y el cómo deben darse esos casos, vamos a charlar, o esos pasos, perdón, vamos a charlar un poco, son estos cinco que presentamos acá. Donde aparece en primer lugar la organización del proyecto, en un segundo lugar la descripción de la situación, la determinación de los requerimientos de información y finalmente la formulación del plan y el estudio de factibilidad. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos nuevamente comenzando, un proceso de documentación de eh, objetivos, acciones y metas que impliquen la determinación de un plan de negocios, que nos va a permitir el, el diseño posterior y el desarrollo e implementación de ese plan de sistemas, perdón si dije plan de negocios, plan de sistemas, eh, de una manera mucho más eh, clara, evitando justamente todas las problemáticas que veníamos charlando. ¿no? Mencionamos rápidamente, de, eh, pero muy rápidamente, de qué se trata cada uno y después ya entramos en los detalles eh, en las siguientes eh, filminas. Cuando hablamos de la organización del proyecto, a grandes rasgos significa decir nos ponemos a trabajar en este proyecto. Señores, ustedes se van a sumar, estos son los recursos que tenemos, este es el tiempo que más o menos nos tiene que tomar, este es el objetivo general. ¿no? ¿Cuál puede ser ese objetivo general? Tener, por ejemplo, el primer ERP de la organización. Recuerden, por ERP hablábamos de un sistema de gestión integral que podrá, a través de diferentes módulos, brindar las diferentes soluciones en materia de sistemas de manera integrada. Sistemas de gestión de compras, de ventas, de cobranzas, de pagos, de sueldos, etc. Y contabilidad probablemente debiera ir de la mano aunque no siempre eso se observa entonces organización del proyecto es eso se es poner sobre la mesa eh, que nos ponemos a trabajar en esto ahí aparece sí, ya cuando están definidas las personas que van a trabajar y más o menos los recursos que se van a destinar a este plan aparece la descripción de una situación cuál es la descripción de la situación bueno es decir bueno Estamos desorganizados en nuestras cuentas corrientes, tanto de clientes como de proveedores. Necesitamos registrar de mejor manera las salidas del, del proceso de productivo, esto es, las unidades terminadas, las unidades en procesos, los consumos de materias primas. ¿no? Es decir, diferentes situaciones que van a describir la situación o situación problemática, si se quiere, que debe ser resuelta a través de la implementación de sistemas. Y aparece un tercer punto que es nodal, decimos, o es fundamental en términos de lo que va a resultar del plan, que probablemente sea el punto que mayor, mayores posibilidades de interacción nos brinde para con el resto de la organización, y por ende pueda atacarse acá uno de los problemas de la no planificación, que es la resistencia al cambio. ¿Cuál es ese punto? La de la determinación de los requerimientos de información. Es normal y natural que en las organizaciones las personas tengan en claro qué información necesitan y no tienen que por qué tener en claro qué tiene que hacer el sistema o de qué manera tiene que brindarle esa información. Es decir, la persona encargada de liquidar los sueldos, por ejemplo, podrá decir que él necesita conocer cuáles fueron las ventas, a fin de mes de cada uno de los, o a la fecha de corte, por ejemplo, 20 de cada mes para tener tiempo ahí de hacer las liquidaciones, de cada uno de los vendedores para liquidar las comisiones. ¿tá? Y hay un requerimiento claro de información. Después habrá que eh, tener diferentes actores dentro de la planificación de sistemas que por un lado pueda decir cómo acercar esa información, es decir, qué tipo de información se necesita, qué módulo se necesita implementar. Y por otro lado, también en ese sentido, tiene que haber un contrapeso de la parte informática, si se quiere, que, sea más de, que venga más desde los procesos de negocio. ¿no? Eh, Donde va a aparecer siempre alguien eh, a cargo de la organización, alguien a cargo de las áreas administrativas, etc. ¿no? Es un poco. Esas son las. Eh, el punto de determinación de los requerimientos. ¿No? Eh, E insisto con esta idea de que la determinación de los requerimientos de información es el momento donde mayor interacción se le da a las personas que eh, forman parte de la organización y que eh, puede además favorecer en, en el futuro eh, la reducción de las resistencias a eh, la implementación de un nuevo sistema o de la resistencia al cambio. ¿no? Es un poco... Eh, a eso nos, nos enfocamos en este tercer punto. Ya vamos a ver que hay diferentes estrategias para determinar los requerimientos de información, desde estrategias básicas que puede ser entrevistarse con una persona de un área, hasta estrategias más complejas que pueden tener que ver con, por ejemplo, desarrollar un prototipo. En el cuarto punto aparece lo que se denomina ya la formulación del sistema propiamente dicho, del plan, perdón, de sistemas propiamente dicho. donde acá va a tener que, ya vamos a ver cuáles son las características de esa formulación del plan, pero en verdad aquí tendría que estar la hoja de ruta, si se quiere, para implementar el sistema, con una fuerte mirada en los procesos de negocios, porque no podemos hablar de un plan de sistemas de información sin hablar de una reformulación de los procesos de negocio. Fíjense ustedes, yo daba un ejemplo muy concreto donde se lograba economizar 10 días de trabajo de una persona de, o una semana de trabajo de una persona en una organización eh, relativamente pequeña de pocos empleados. ¿no? Eh, eh, el sistema no se hubiese podido implementar si no había una reformulación del proceso de negocio donde cambiaba absolutamente la manera en la que se concebía el input de ese sistema de información. Entonces, la formulación de este plan de sistemas de información va a tener que ver mucho con un plan de reformulación de los procesos de negocio. ¿no? Y finalmente, no menor, un estudio de factibilidad que debiera tener cualquier plan. Es decir, si estamos planificando... Eh, la contratación de determinadas horas de programación, por ejemplo, o la compra de un servidor, habrá que ver si es factible económicamente. O si estamos pensando que las personas van a tener que realizar determinadas cosas en un sistema, hay que ver si tenemos la conectividad, si las personas tienen las capacidades, un montón de cuestiones que tienen que ver justamente con la factibilidad. Que se estudie la factibilidad como parte del plan de negocio, se evita que, por ejemplo, haya inversiones inconsistentes. Porque si algo no era factible, entonces vamos a tener que reformularlo. Si por ejemplo sabemos que no tenemos buena conectividad, bueno, entonces no vamos a poder trabajar con un servidor en la nube. ¿no? Por poner un ejemplo. Eh, bien, vamos entonces a detallar un poquito cada uno de los aspectos que van a componer el plan de eh, sistemas. El primer punto es el de la organización del proyecto. Como yo les decía, acá el eje está en eh, dar el puntapié inicial y designar a los responsables. ¿Qué va a buscar entonces? Por un lado, el correcto entendimiento de los objetivos y la fijación de prioridades, además de, como decíamos, la puesta en marcha de un equipo de trabajo. ¿tá? Acá decimos qué es lo que queremos del sistema y cuáles son también las prioridades. ¿no? Como yo les decía... Detectamos que no somos eficientes en administrar las cuentas corrientes y la salida de los procesos productivos. Bueno, acá vamos a plasmar eso. Si es una cuestión que tiene que ver con las cuentas corrientes, va a estar el encargado de cuentas corrientes dentro de ese equipo de trabajo, va a estar la gente del área informática. Seguramente va a haber algún referente como máxima autoridad que va a tener que tomar las decisiones finales cuando haya dudas podrá haber algún externo también. ¿no? Este equipo de trabajo es el que luego en la organización va a tener todas las responsabilidades para, para que el eh, sistema avance. Va a ser el equipo de trabajo que va a ir hablando con el informático para cuando haya que darle alguna devolución. Esto es re importante porque... Las organizaciones, sobre todo cuando van creciendo, a veces se tornan, o siempre se tornan muy complejas. Y cuando aparece un tema de sistemas, también se van a ver. Eh, hay que, fíjense, un, voy a dar un caso real que nos sucedió ahora en una de las facultades de la UNAR. Hay que implementar un nuevo sistema de marcación, ¿no? porque el sistema anterior se utilizaba el teclado para ingresar los datos del de, DNI de la persona cuando ingresaba a trabajar. Entonces, a partir de que bueno se retomaron algunas actividades administrativas y por una sugerencia de lo que es el comité de higiene y seguridad de la universidad, todo lo que es ingresos eh, de datos de marcación táctil se tratan de eliminar. Por ejemplo, las huellas digitales, los teclados, porque eso puede significar una fuente de, de contagio en medio del de, 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 de tema de la pandemia. Entonces desarrollamos un nuevo sistema donde la persona acerca un lector QR que lo tiene directamente en la pantalla del celular eh, a, una, a un, como yo decía, lector, eso es tomado por el sistema como una firma y se registra el horario de ingreso y egreso de esa persona los días en los que se está yendo, que insisto, no son todos ni la mayoría ni siquiera, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que pasa muchas veces en las organizaciones, en particular en estas organizaciones grandes? Dice, bueno, la persona, el encargado personal dice, che, necesitamos esto. Bueno, perfecto. Lo autoriza alguna autoridad eh, de, la, de la organización, un gerente general, en este caso un decano, o un secretario. Eh, y a partir de ahí se comienza a trabajar. ¿no? Y resulta que la persona, el programador avanza. Avanza, avanza, avanza. Habla con el encargado de personal. Le dice, che, esto te parece bien, te parece mal. Y de pronto dice, bueno, pará, pero esto no lo tenés que hablar conmigo. Esto lo tendrías que hablar con una autoridad. Eh, bueno, ¿y, y quién es, y qué, a qué autoridad? Y bueno, no sé. Preguntémosle al decano a ver qué, qué nos dice. Y el decano me dice, no, mira, yo no estoy en tema. Estoy... Entonces hablalo con fulanito de tal. Y ahí empiezan como algunas dudas que después se convierten en, eh, en, en trabas para avanzar, ¿no? Nada que no se pueda solucionar cuando hay voluntad de, la, de las máximas autoridades, pero sí eh, el no organizar correctamente el proyecto en un principio y designar con claridad quiénes van a ser las voces autorizadas para el desarrollo de para ese plan de sistemas. Hace que después se generen algunas torpezas. Entonces, bueno, esta va a ser la máxima autoridad, esta va a ser la persona del área, esta va a ser la parte de informática y el programador fulano de tal. Y te vas a referir a ellos. ¿está? Entonces, eso ordena mucho, agiliza mucho, aceita mucho los eh, canales de eh, comunicación que después son muy necesarios. Eh, una cuestión que es importante tener en cuenta desde la organización del proyecto. es que, como decíamos, en el plan eh, de sistemas estén integradas las directrices estratégicas y las funciones de negocio. Entonces, cuando hablamos de funciones de negocio, justamente el ejemplo que poníamos, quién registra el input de los comprobantes para la rendición. Y una mirada estratégica en este caso sería pensar en que queremos volver cada vez más eficiente el eh, uso de los recursos humanos, el uso del tiempo de los recursos humanos. ¿no? Entonces, en el cruce entre el plan de negocios, entre las funciones de negocios, perdón, y las directrices estratégicas es donde surgen las mejores soluciones de sistemas. ¿está? Pero fíjense que en verdad... Queremos planificar sistemas y lo último que miramos son los sistemas, si vamos al caso. Primero miramos la estrategia, después miramos los procesos de negocio y después recién miramos los sistemas. Si lo hacemos al revés, seguramente nos va a pasar alguna de las cuestiones que eh, mencionábamos al inicio eh, como impactos de una deficiente planificación. ¿no? Y una cuestión que es importante, mirar todas las funciones de la empresa. Fíjense, yo hoy ponía el ejemplo de eh, las cuentas corrientes y la facturación. Si miro solamente facturación, entonces instalo un sistemita con el web service de AFIP y listo. Bueno, eso no me va a servir después para controlar las cuentas corrientes. ¿Qué pasó ahí? En la planificación, si es que la hubo, no observé todas las funciones de la empresa. ¿no? Bien. Cuando hablamos de la descripción de la situación, es decir, ya el punto 2, como recordarán ustedes, rápidamente recordamos que estos eran los cinco puntos que incluía la planificación, la organización del proyecto y en segundo lugar la descripción de la situación. Hablamos en poder mirar la organización desde dos dimensiones, por una la del negocio y por otra la del sistema de información. ¿Qué implica esto? Sentarse a sacarle una foto a la organización o a mirar la dinámica de la organización. Bueno, ¿Cómo se ejecutan los procesos de negocio? En el ejemplo que yo ponía hoy, eso requirió sentarse a hablar con la persona que estaba copiando todos esos PDF perdiendo un montón de tiempo y sacarle una foto a esa situación que claramente era un problema. ¿Ah? Y por el otro lado mirar los sistemas de información, decirle a esta persona, bueno, ¿cómo lo estás haciendo vos que perdés tanto tiempo? No, bueno, yo lo voy descargando del mail, lo pego en un PDF. Bueno, evidentemente eso no podía ser. Eso implica eh, describir la situación, es describir la situación actual de la organización para planificar también en base a eso, en base a lo que hay que corregir de eso y en base a lo que puede servir de eso también. Eso por supuesto que requiere conocer con grado de detalle la situación. ¿no? Si estamos en una organización que recién arranca, probablemente de esto no tenga nada o tenga muy poco. En cambio, si es una organización que ya lleva su tiempo, ahí sí probablemente tenga bastante eh, complejidad poder eh, describir la situación actual y se torna más importante aún. Porque las nuevas, los nuevos desarrollos van a tener que convivir con todo lo que ya está existente, digamos. ¿no? Y esto implica, como ya vamos a ver, eh, por un lado, detallar las funciones organizativas y los procesos de negocio. Es decir, cómo y qué hace cada quien ¿no? para desarrollar cada uno de los procesos de negocio. Esto de procesos de negocio lo venimos diciendo casi desde la primera clase, pero no está de más recordar que por proceso de negocios nos referimos a toda la hoja de ruta que implica la ejecución de determinada actividad operativa. Siempre poníamos de ejemplo la solicitud de un presupuesto de parte de un cliente, ¿no? Donde ingresa ese pedido, hay un empleado que lo genera, se, va, se apoyará o no en un sistema, hay un empleado jerárquico que lo autoriza y hay una forma de hacérselo llegar a ese eh, peticionante, a ese cliente potencial. Y fíjense que cuando pensamos en planes de sistemas lo primero que miramos, insisto, son esos procesos de negocio. No miramos primero los sistemas o no ve o no tratamos de pensar primero qué sistema queremos. No, no, no. Después tendremos tiempo para eso. Primero miremos cómo están haciendo las cosas la gente dentro de la organización. Hay una frase que es reinteresante que por ahí lo, la, los que la traen a colación siempre es la bibliografía de Laudon que les va a decir si se desarrollan sistemas eh, eh, para brindarle apoyo a procesos de negocios que son ineficientes, vamos a hacer mejor procesos más ineficientes y por ende eh, vamos a estar perdiendo el tiempo. ¿Se entiende? Es decir, vamos a hacer, y vamos a hacer procesos igualmente ineficientes pero con sistemas. ¿Está? Entonces, lo que dice Laudon es no. Los procesos de negocio ineficientes, primero los revemos, los eliminamos en los posibles, los reencauzamos y después vemos cómo hacemos el sistema. ¿no? Entonces, por eso es tan importante esta etapa de repensar los procesos en las organizaciones. Yo ponía recién un ejemplo muy pequeño. Por pequeño que sea, fíjense que el impacto es muy grande en términos de una organización relativamente chica. Eh, como esas cuestiones siempre hay miles y siempre está la oportunidad de mejorar esas cuestiones, insisto en la idea, siempre que haya apoyo de las personas que tienen la decisión. Nosotros podemos ser muy eh, proactivos en ese sentido, pero si no hay un apoyo, probablemente nos frustremos pronto y las cosas se sigan haciendo siempre de la misma manera. Pero en la medida en que haya voluntad, eh, esas cuestiones, hay mucho para mejorar en materia de procesos de negocio. Y en segundo lugar, Mirar el sistema de información, donde se van a catalogar los recursos y capacidades. Cuando hablamos de catalogar recursos, hablamos de catalogar recursos de software y de hardware. Y cuando hablamos de catalogar capacidades es observar qué sabemos hacer en materia de sistemas de información. ¿da? Y de ese catálogo, entre comillas, que recordemos forma parte de la descripción de la situación, es que va a surgir una especie de diagnóstico de dónde está ubicado el ente. Como vemos... Para eh, poder catalogar eh, lo que tiene que ver con sistemas de información, por un lado vamos a inventariar el hardware y el software. Y en ese sentido vamos a mirar cuáles son los sistemas funcionales y los sistemas estratégicos. Esto está bueno porque... De alguna manera empezamos a revisar qué es lo que hay, y por ahí descubrimos que hay demasiados sistemas funcionales que se superponen uno de otros, quizás hay un retipeo o un reingreso de datos en muchas eh, etapas del sistema. Eso ya una primera revisión nos puede llevar a resolver esas, ese tipo de cuestiones. Y por supuesto también poder hacer un catálogo diferenciado entre qué es estratégico y qué es simplemente funcional. Bueno, en segundo lugar, enumerar el personal relacionado con el sistema de información. Esto es interesante, es pensar quiénes eh, interactúan en cada, en cada lugar. Nos podemos incluso llegar a dar cuenta que hay sistemas donde no hay nadie que interactúe, o donde hay solamente una o pocas personas, y eso termina siendo también una limitación. Siempre buscamos tratar de integrar la mayor cantidad de, de eh, actores. Y finalmente... En este sentido, es decir una vez catalogado lo, el estado de situación del software y el hardware, poder evaluar el estado de las aplicaciones y poder decir, al menos desde una primera impresión, cuáles funcionan correctamente, es decir, eh, vemos que hay un sistema determinado para eh, la marcación del personal al ingreso y funciona bien. Bueno, entonces lo único que hacemos es agregarle la funcionalidad del código QR. O por el contrario, debe ser reemplazada. ¿Por qué? Porque eh, son revisadas en profundidad. O quizás simplemente deben ser revisadas para introducir mejoras, lo cual representaría los puntos B y C de aquí. ¿no? Pero claro, ese primer inventario de software y hardware nos permite también tomar algunas decisiones. Después veremos si es factible reemplazar todo lo que hay que reemplazar, pero al menos... En un primer análisis ya tenemos presente qué es lo que queremos o qué es lo que necesitamos cambiar. Aparece luego la necesidad, esto es interesante, de inventariar proyectos en curso. O sea, planes anteriores de software, planes anteriores de sistemas que están en curso. Indicando, como decimos aquí, el grado de progreso o bien... Si es que han sido desestimados, indicar que, han, que lo han sido. ¿no? Esto es interesante porque nos vamos a encontrar en muchas situaciones donde las organizaciones comienzan a desarrollar un sistema que luego no, finalmente no, no, no se lleva adelante, pero que de la revisión puede surgir que tenía algún potencial y puede ser retomado o reflotado. ¿no? Entonces también es importante identificar qué hay en curso. Aquí hay un modelo que eh, nos va a servir para este proceso de identificación de los sistemas, que es lo que se denomina el modelo de Nolan. El modelo de Nolan va a observar en qué momento del desarrollo de sus sistemas en general está una organización. Y va a proponer que esos momentos Similar a lo que veníamos hablando del plan de vida de los sistemas, pero ya encuadrados en un modelo preciso que es el modelo de Nolan, ustedes pueden leer más de esto en Domínguez. Y como decía, similar a lo que es el plan de vida de los eh, sistemas, el modelo de Nolan va a identificar que hay un momento de iniciación, que es seguido de un momento de expansión en materia de sistemas, hasta en otro extremo un momento de madurez. Pasando en el medio por diferentes momentos, como son la formalización o la integración y administración de datos. ¿está? Cuando hablamos de iniciación, hablamos simplemente de introducir algunas herramientas, por ejemplo, fimática Cuando hablamos de expansión, es cuando vemos que la organización comienza a tener necesidades de registro electrónico de datos, facturación, recibos, etcétera, cuentas corrientes. La formalización implica decir, bueno, tenemos todo esto, tratemos de empezar a organizarlo, a pensar que eh, es necesario tener un área de sistemas, por ejemplo, o un asesor permanente. Y esa formalización es probable que antes de llegar a la madurez, que es como el, el momento más sólido de los sistemas de información en la organización, va a pasar por un momento de integración o administración de datos, que implica que... Vamos a tratar de dejar de tener un sistemita para cada cosa y lo que vamos a tener es ir hacia un sistema de gestión integral. ¿no? Cuando estamos en Madurez probablemente estemos frente a ello, tengamos las bases de datos integradas, la, los procesos de negocios integrados a ese software de gestión y una situación mucho más sólida. ¿no? Eh, Nolan, ¿qué es lo que va a decir? Que en verdad... Todas las organizaciones, después ustedes pueden leerlo con, con mayor eh, detalle, en general eh, estamos hablando de, de, de lo que yo acabo de describir brevemente, pero lo que es interesante es guiarnos por esto que dice el modelo de Nolan, que es pensar que todas las organizaciones o todas las empresas, es lo mismo, evolucionan a través de estas etapas sin saltearse ninguna. Entonces eso qué implica? Que sí o sí la organización va a estar en una de esas etapas. En el mejor de los casos y con suerte estará en la madurez. Pero seguramente que para estar ahí pasó por las anteriores. ¿Y para qué sirve esto en definitiva? ¿Para qué sirven estos modelos? Porque de acuerdo a la etapa en la que esté, yo voy a, tener, voy a poder hacer un diagnóstico de la organización respecto hacia dónde ir. Entonces si nos encontramos con una etapa... Donde recién se está avanzando en la formalización, donde se están designando los encargados del sistema, los asesores, los profesionales en este área. No puedo saltar a una etapa de madurez y, y pretender tener un sistema integrado ERP para toda la organización. Sino que eh, voy a tener que entender y asesorar en este sentido cuando esté trabajando con la gente de sistemas de que lo que viene una vez que se avanzó en la formalización es una etapa de integración y administración de las bases de datos ¿no? donde eh, toda la información dispersa comienza a integrarse en un mismo sistema ¿no? en el mismo eh, conjunto de bases de datos ¿tá? entonces Ello que implica, como decíamos hoy, eh, que a la hora de formular el plan de sistemas, uno de los ítems que deberíamos o uno de los procesos que deberíamos ejecutar es este diagnóstico que propone el modelo de Nolan. Porque va a llevar, como yo decía, a no tomar decisiones apresuradas respecto hacia dónde queremos ir. ¿no? Es un poco lo que eh, quería... Eh, representar con este trayendo a colación este tema que es uno de los que propone Domínguez y la verdad que es interesante pensarlo obviamente esto se va a dar siempre con matices es decir son eh, eh, aspectos teóricos conceptuales orientadores de una tarea que puede presentarse en el futuro que es participar de un equipo de planificación de sistemas ¿tá? pero nos da una idea nos da una idea eh, eh, una idea que puede tener que ver con describir de mejor manera un cuadro de situación para planificar eh, de una manera más concreta porque planificar tiene un riesgo grande que es apuntar a situaciones que en verdad no podemos lograr porque no son factibles entonces vamos a haber estado perdiendo el tiempo a lo largo de todo el proceso es decir cuan, cuanto más información tenga en esta primera etapa de que recordemos que estamos en el punto 2 de describir la situación, Cuanto más información tengamos, mejor va a ser la planificación. ¿No? Bien, aquí el gráfico del de modelo de Nolan. Acá hay un, un tema que se asocia que es el nivel de gasto. No, no, no tenemos que perderlo de vista. Evidentemente, eh, en esta etapa de eh, formalización, eh, vinculado a formalización y control, que es previa a la integración y administración de datos, eh, es cuando se comienza a invertir mayor cantidad de dinero. Fíjense que hay un crecimiento exponencial ahí. ¿Por qué? Porque se entiende que en esa etapa comienza a haber encargados y comienza a haber inversiones importantes en tecnología también. Bien. El punto siguiente es eh, determinación de los requerimientos de información. Esto eh, implica Hacia dentro de la organización, poder ir eh, relevando todas las necesidades que tienen los diferentes actores. Decimos que se presentan dos niveles: uno es a nivel de la organización y otro a nivel de la aplicación concreta. ¿no? Cuando hablamos a nivel de la organización, es, es pensar qué es lo que necesita la organización para funcionar y ejecutar sus procesos de negocio. En cambio, cuando hablamos a nivel de la aplicación concreta, ya pensamos qué es lo que necesita ese software, ese desarrollo en particular, para poder ejecutar o para poder ser funcional. ¿no? Desde ya el primer nivel es un poco más alto. Y aquí hay una cuestión que es re importante que uno, cuando le toca participar en, en algún... Plan de sistemas o en la implementación simplemente de un sistema con mayor o menor nivel de formalización, uno tiende a agarrar la libretita y e irse a entrevistar con alguien para preguntarle a esa persona que qué es lo que hace, qué es lo que no hace con el sistema. Es decir, una situación bien de tipo eh, analítica de, de pensar. Eh, cuáles son las necesidades en los diferentes puestos de trabajo. ¿no? Pero esto que puede significar una acción intuitiva también puede formalizarse un poco mejor desde el punto de vista del plan de sistemas y siguiendo los pasos que vamos a comentar a continuación. En primer lugar, recabar las necesidades de cada función de negocio. Entonces ahí, recuerden que nosotros en el punto 2, en la descripción de la situación, describimos todas las funciones de negocios es decir todos los procesos de negocio el proceso de cuentas corrientes el proceso de sueldos el proceso de contabilidad el proceso de producción ¿no? eh, en la medida en que claramente eso esté enfocado a toda la organización si estamos haciendo un plan que solamente va a orientarse a un área particular bueno describimos esos dos o tres procesos de negocios que se dan en ese área ¿no? siempre acotado no entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya ident teniendo identificados los procesos y funciones de negocios, recabamos las necesidades de cada uno de ellos. ¿no? Por otra parte, también es necesario recabar en relación a, o en, o en un segundo término, recabar en relación, recabar las necesidades de información en relación a las acciones estratégicas de la empresa. Entonces, pensémoslo eh, justamente en dos escenarios: en un escenario operativo y en un escenario estratégico. En el escenario operativo, en términos, por ejemplo, del de el proceso de negocios de las cuentas corrientes, el encargado de cuentas corrientes necesita conocer el saldo y cuáles son los comprobantes que se adeudan. ¿no? Eso sería eh, para poder llamarlo al cliente y decirle, che, mira, tenés vencida tal factura. ¿Eh? Sencillo. Todo lo hemos hecho alguna vez. Eh, en cambio, en el punto B decimos que lo que queremos evaluar son las necesidades de información en relación a las acciones estratégicas. Y ahí, cual, y ahí va a ser muy diferente, porque ahí la información que va a requerir un analista en términos estratégicos tiene que ver con decir, bueno, ¿cómo evolucionaron los saldos en los últimos dos meses, por ejemplo? ¿no? ¿Cuál es la rotación que yo tengo? ¿Cuáles son los 10 clientes con mayores saldos? Eh, y a partir de, o cualquier otra información que sea de tipo global. No me interesa saber cuál es la factura que se debe en términos estratégicos. Eso es un problema operativo. ¿no? Entonces, fíjense que lo difícil, lo complejo de la planificación de sistemas tiene que ver mucho con esto. Y yo siempre acá digo que hay un tema que eh, es muy importante no perder de vista. Muchas veces en las organizaciones los que participan más de cerca del proceso de planificación de un sistema de información son los sectores operativos. En la medida en que las áreas operativas participan más de cerca, se corre eh, con la ventaja de que los procesos de negocios van a estar muy bien descritos y las necesidades de información van a estar muy bien identificadas. Entonces ahí vamos a tener claro, por ejemplo, en las cuentas corrientes que necesitamos el comprobante, necesitamos qué número tiene el comprobante, en qué fecha venció, etcétera, etcétera. Pero ojo con que no se acerque a ese relevamiento las personas que están en la parte estratégica. Porque si no se acercan a ese desarrollo, se corre el riesgo de que el sistema tenga mucha información de tipo eh, analítica y carezca de información de tipo sintética. Que luego a la hora de salir a tomar decisiones, si no hay un, una debida planificación y una debida identificación de esas necesidades de información, no exista esa información de carácter eh, sintético y por ende las salidas del sistema de información sirvan para la coyuntura y lo operativo, pero no sirvan para las estrategias de mediano y largo plazo. ¿no? Bien. Eh, aquí aparece este gráfico que propone Domínguez, que me, me resulta interesante verlo junto siempre porque eh, lo que un poco representa justamente es el cruce que tiene que haber eh, en el relevamiento de las necesidades de información. Y por eso se representa esta especie de matriz donde se cruza lo que es el plan estratégico con las funcionalidades del negocio. ¿Está? Ese punto de encuentro es cada uno de los relevamientos de necesidades de información. Si no existe este cruce, como yo les decía, aparecen esos riesgos relacionados a que solamente se representen las necesidades operativas sin tener en cuenta aquellas cuestiones de tipo estratégico que son muy importantes. ¿no? Entonces, la primera cuestión, como dijimos, a la hora de relevar los requerimientos de información, documentar las necesidades, tanto a nivel operativo como a nivel estratégico. ¿no? Este gráfico de Domínguez lo eh, explícita de una manera muy, muy clara. ¿no? Bien, después vamos a ver... Eh, Cuáles son las diferentes estrategias que se pueden llevar a cabo para justamente hacer esos relevamientos de información, por ejemplo, la interrogación, eh, la observación de qué hacen los sistemas que actualmente están eh, instalados y otro tipo de estrategias que son muy importantes que vamos a comenzar a desarrollar entonces ya directamente a partir de la clase que viene para no abrumar ya demasiado con la información. Pero bueno, importante hasta acá, a modo de redondear. Tener en claro que cuando hablamos del plan de sistemas de información lo hacemos como la estrategia para superar todas las limitaciones que supone no tener un plan, desde inversiones inconsistentes hasta resistencia al cambio. Y luego, sí, ya metidos en términos del plan eh, de sistemas de información, poder generar un eh, plan formal que abarque todas las etapas que describimos. Desde la organización del proyecto con una clara priorización de objetivos y una designación del equipo de trabajo, pasando por la descripción de la situación actual del ente, donde se van a relevar, por ejemplo, el software, el hardware, y se van a relevar, mucho más o tan importante como esto, las funciones de negocio. Y en un tercer lugar, comenzar a trabajar con el relevamiento de las necesidades de información, que como decíamos, es el momento para ir a romper las resistencias al cambio, justamente, porque es la oportunidad que le damos a todas las áreas de manifestar la necesidad que tienen en relación a ese sistema. Eh, de eh, información. ¿no? Después vendrán los puntos 4 y 5 que tienen que ver con la formulación del plan y el estudio de factibilidad eh, cuyo desarrollo lo vamos a abarcar ya la semana que viene, en verdad la otra, luego de las mesas de exámenes, eh, cuando nos encontremos de vuelta. Bien, eh, hasta acá entonces avanzamos con lo que es el desarrollo de la teoría, volvemos a encontrarnos más tarde para trabajar sobre la práctica eh, y eh, como les decía de cara a eh, poder completar los temas que he mencionado eh, para la fecha del eh, 3 del 11 próxima. Muchas gracias por su atención, nos estamos conectando más tarde y seguimos en contacto por los diferentes medios que, que siempre lo hacemos. Será hasta luego, nuevamente muchas gracias y buenas tardes.